Hola, hello. Well, thanks for, thanks for being here. Um, the... Gracias por estar aquí. Las presentaciones serán en inglés. Gracias a los organizadores y los directores y, y también por los que han subvencionado. Gracias a Angela Wigert de los Países Bajos, es de la Universidad de Radboud, es especialista en Relaciones Industriales y ella va a explicarnos la actual, el actual estado del neoliberalismo en Europa y Cosas pizzas Su último libro se publicó hace poco y él va a presentar algunos capítulos de este último libro. Llegamos tarde, pero vamos a empezar con las presentaciones que tardarán unos 20, 25 minutos. Luego plantearé una serie de preguntas y también les pido, os pido vuestra aportación a nivel de preguntas. Lo siento, pero este micrófono no nos llega a la cabina, el sonido. Ahora sí que me podéis oír. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Tenemos poco tiempo y tengo mucho que decir. la mesa la suya la mesa que están metiendo tenemos en la Unión Europea la crisis migratoria con muchos problemas en las fronteras de la Unión Europea sí que tenemos una crisis de legitimidad que vemos de los movimientos de la extrema derecha que está ganando terreno. Eso ocurre también en los Países Bajos, donde tenemos un gobierno de extrema derecha. Tenemos también una emergencia climática. Las temperaturas suben aún más rápido que lo esperado, algo que nos recuerda a que no podemos seguir el crecimiento capitalista sin límites en un planeta finito y luego mirando la economía. En Europa, la recuperación de la crisis económica financiera del 2008, también de la caída durante la pandemia, es decir, a partir del 2020, ha sido lenta. Vemos muchas personas con problemas económicos, con una crisis en, en el coste de la vida. Costas ha ah, escrito un libro. Sobre elio. y vemos que el capitalismo está en crisis, vemos rivalidades geopolíticas mayores, vemos una reducción en el comercio global, tenemos una crisis en el mar rojo y sí. los economistas ahora. Uh, hablando de globalización y hay un ejército de académicos estudiando la desglobalización sin estar seguro del todo lo que está ocurriendo. Y la Unión Europea también está cayendo a un, una guerra comercial parecida a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Vemos que los déficits comerciales han aumentado con mayor rapidez sobre todo desde el 2020 con China los fabricantes chinos ya fabrican paneles solares baterías eh, vehículos eléctricos y microelectrónica y un tercio de todas las patentes globales en las industrias de alta tecnología estratégicas provienen de China China y India han duplicado su participación del PIB global desde los años 90 hasta el 2010, es hicieron en un espacio de 20 años. Y eso ha afectado eh, la porción de la Unión Europea. Y vemos aquí. Que es la porción en la fabricación se ha ido declinando durante los años. De hecho, la formación bruta de capital fijo ha ido descendiendo durante décadas. La Unión Europea está en un proceso de desindustrialización, sobre todo desde el 2008, la desindustrialización ha acelerado y esto ha afectado sobre todo el sur de la Unión Europea, donde la austeridad ha matado el apetito para la inversión. Y ahora, Vemos inseguridad económica, guerras y vemos que la tendencia a invertir sigue siendo muy lenta. La Comisión Europea habla de una subinversión extrema. El Banco de Inversión Europeo también habla de una crisis incluso de inversión. Y ahora quisiera volver a hablar de este señor amable con barbas que ha dicho en Grundrisse, que incluso hay fases en la vida de las naciones modernas cuando todos de repente se quieren eh, ganar beneficios sin producir. Y esta locura de la especulación ocurre una y otra vez. De hecho, Goldman Sachs ha anunciado que una cantidad de dinero va a llegar a los mercados bursátiles este verano y. Hay mucha bibliografía. Mucha bibliografía que habla del capitalismo del rentista, el capitalismo que prospera es decir, inversión en capital ficticio como activos que dan rentas o cualquier cosa que da unos ingresos regulares a través de rentas, pero sin producir nada. La cuestión del, del endeudamiento y el comercio de las, los instrumentos de deuda es un ejemplo de ello, y vemos que corporaciones invierten más en actividades no productivas. En lugar de invertir en I más ID o en producción fija, vemos que la cor las corporaciones están utilizando deuda o su propia liquidez para hacer pagos en dividendos eh, entre sus accionistas o la recompra de acciones en los Países Bajos. Este tipo de operación ha aumentado en 500% en los últimos 20 años. Todas son actividades que no producen nada. ni tampoco crean puestos de trabajo. Lo mismo ocurre con las fusiones y adquisiciones, es decir, adquirir empresas con el propósito de tener acceso a intangibles como patentes y otras formas de propiedad intelectual. Y si miramos a nivel político, vemos que hay un resurgimiento de la política industrial en todo el mundo. Intenta atraer al capital financiero para que invierta en la producción. En los últimos cinco o seis años, casi 100 estados han adoptado algún tipo de política industrial. Representan esos estados el 90% del PIB. Los ejemplos más conocidos son Made in China, que se adoptó en el 2015 con el propósito de transformar la economía china y convertirla en una economía de alta tecnología. Made in India, Make in India que es una invitación a venir y producir en la India. Ya conocemos America First de Trump y en bajo Biden se ha convertido en Bidenomics. Un par de leyes que han aprobado, por ejemplo, la ley sobre los chips, la ley sobre la infraestructura y ciencias, y luego tenemos Made in Canada, Powering Up Britain, y también la Unión Europea también está lanzando políticas industriales. Hace 10 años a la vez, la Comisión Europea anunció un renacimiento industrial. Europeo con el objetivo de revertir este proceso de desindustrialización anunciaron medidas para aumentar la base manufacturera de la Unión Europea y eh, aumentarlo hasta alcanzar el 20% del PIB en el 2020. Siempre es así, siempre rima. 20% del 2020. Y han pasado cuatro años desde el 2020 y no han alcanzado este objetivo ya que eh, la proporción de eh, fabricación en la Unión Europea de, del PIB es alrededor del 15%, pero vemos todo un conjunto de programas políticos, industriales y instrumentos financieros. Si miramos las políticas industriales recientes, todos se llaman Act o Ley, es decir copiando los Estados Unidos. Eso, esa palabra no existía antes en los Estados Unidos, pero ahora sí y es muy difícil hacer un seguimiento de la política industrial porque es cruza todas las direcciones, está presente en distintas áreas políticas. No se puede saber dónde está la política industrial realmente. Pero lo que sí vemos es que parecido a America First, esta nueva política industrial de la Unión Europea tiene también este mensaje de Europe First o EU First y hacer grande de nuevo la Unión Europea, eso incluye onshoring en algunas industrias clave, es una especie de estrategia de fortificación, selecta seleccionan unos sectores específicos. la idea es reducir las dependencias geopolíticas en las cadenas de suministro globales con la esperanza de fortalecer las cadenas de valor intraeuropeas. es decir que así se podría exportar productos fabricados como made in europe. y todo esto se supone que va a lograr unos puestos de trabajo de mayor calidad, una cohesión económica y transformará a la vez el capitalismo europeo en una economía digital y ecológica para poder eh, lograr los objetivos de cero emisiones netas para 2050. Es decir, se supone que con la digitalización de las sociedades europeas, que eso será un facilitador clave, para la producción industrial verde. Desde la perspectiva histórica, me interesan las consecuencias de redistribución sobre la redistribución de la riqueza en esta política industrial. ¿Quién logra los beneficios? ¿Quién controla el proceso de industrialización y para qué? Si queremos hacer un seguimiento de eso. Vemos que fracciones organizadas de capital industrial participa estrechamente con eso. Ellos hablan con la Comisión Europea sobre los desafíos competitivos. También co desarrollan políticas de respuesta industrial. Y eso vemos en, el, en la mesa redonda europea de eh, los inversores. Son capitalistas que se reúnen en la Unión Europea y ellos han publicado una ponencia política titulada EU Industrial Renaissance and Agenda for Action. Y la Comisión Europea ni siquiera cambió ese título. Y vemos a la vez instancias de capital industrial organizado participando en el plan industrial del Pacto Verde. El plan industrial del Pacto Verde se adoptó únicamente dos meses después de la ratificación por Biden de su ley sobre la reducción de inflación. Y este plan forma parte del Pacto Verde de 2019, que sí que es una estrategia de crecimiento verde. Eso lo podemos ver en su página web. Y cuando el capital organizado en Europa vio lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos y lo consideraba una amenaza existencial porque la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos es un pack de 400.000 millones de reducciones de impuestos, una serie de subvenciones para todas las industrias de la tecnología limpia y sin... Y el capital europeo consideró ese, esa ley un riesgo existencial o una amenaza existencial. Y la Comisión Europea respondió con el plan industrial del Pacto Verde, diciendo que iba a hacer todo lo posible para apoyar las industrias europeas para ganar la carrera en estas cadenas de valor en las industrias verdes. La señora von der Leyen, sin embargo, no dice va a hacer todo lo posible para descarbonizar el capitalismo, para parar el cambio climático. Y, y si miramos el plan industrial del Pacto Verde, la de lograr que la industria de cero emisiones netas europea debería ser líder. Y para el año 2030 va a ofrecer un trillón de euros de inversión adicional simplemente para garantizar que se amplían estas capacidades industriales. Y eso nos hace preguntar ¿cómo? cómo se financia todo eso, cómo se logra todo ese dinero. Y esa pregunta es pertinente ya que la Unión Europea tiene un presupuesto parecido al presupuesto de Dinamarca. La Unión Europea no puede emitir deuda. Los ingresos y los gastos siempre tienen que equilibrarse. A la vez, los Estados miembros no tienen tampoco mucho margen fiscal. Sobre todo bajo las normas estrictas de deuda pública de la Unión Europea. Hay alrededor de 13 estados de la Unión Europea que pueden caer en una situación de deuda excesiva. Así que, ¿cómo se va a financiar esta política industrial europea? Vemos ayudas estatales. La Unión Europea ha iniciado una carrera de subvenciones y los estados miembros ya no tienen que notificar a sus ayudas estatales a la Comisión Europea. Y hay programas específicos. Uno es un lo que se llama los proyectos importantes de interés eh, europea com, europeo común para la computación en la nube, las baterías, el hidrógeno, todo tipo de sectores. Y esos programas aparecen en el tratado, que los estados miembros pueden utilizar el 100% de subvenciones no re reembolsables para estos hasta el 2025. Hasta el 2025 los estados miembros pueden utilizar subvenciones estatales. Para so apoyar a sus industrias, al igual que en los Estados Unidos. Pero la ayuda estatal se considera únicamente una medida temporal que debería eliminarse poco a poco. La idea de la Unión Europea es eh, impulsar una unión de mercados de capital para que las empresas reciban préstamos no a través de los bancos, sino a través de los mercados de capitales. Eso está ocurriendo en paralelo. Lo que también vemos a la hora de financiación es que muchos de los 43 fondos estructurales que tiene la Unión Europea se están canalizando hacia eh, las políticas industriales. El fondo de cohesión representa un tercero del presupuesto eh, europeo, pero ahora todo se gasta en política industrial. La idea de todo eso es que estas ayudas y subvenciones a fondo perdido deberían funcionar como precursor y atraer finalmente la inversión privada. Es decir, la inversión pública va por delante y el sector privado sigue. La inversión privada surfeará el aula de la inversión pública. Esa es la lógica. Además de eso. Y eso me fascina. Hay mucho esfuerzo para intentar canalizar los europeos hacia la producción real, no la especulación, atrayendo a, las inver a los inversores, pero con parte de, eh, de los riesgos de inversión absorbidos por la Unión Europea. Eh, la Unión Europea tiene 36 instrumentos financieros que absorben los riesgos del capital financiero. Es el siempre que ofrece un préstamo o, o si quiere invertir como fondos propios. Los inversores de capital financiero pueden ser bancos de desarrollo de la Unión Europea, eh, fondos soberanos, eh, fondos eh, de capital riesgo, inversores ángel. Se puede lograr una garantía de la Unión Europea y lograr que parte de los riesgos de la inversión se cubre. El capital financiero ha participado estrechamente en la apertura de esas puertas. Si miramos hace 10 años y cómo eh, se gobierna el presupuesto europeo, vemos que BlackRock, que es un gestor de fondos más importantes del mundo está asesorando a la Unión Europea y BlackRock asesora acerca de los niveles aceptables de riesgo para los eh, actores del sector financiero pero no son ayudas de estados a veces son um, son finanzas sin ningún tipo de factor condicionamiento. Es como un mix, un popurí de distintas financiaciones donde la Unión Europea interviene y absorbe parte del riesgo. Al utilizar el presupuesto europeo, eso es muy importante, el presupuesto europeo es nuestro dinero, nuestro dinero el dinero de los contribuyentes para el capital financiero, eh, la Unión Europea quiere generar un efecto multiplicador y apalancar estas inversiones para lograr una inversión en la industria, las industrias manufactureras y quiere hacer más con menos. Eso es lo que hablan. Hablan de la catalización de inversiones a un coste inferior a la vez eh, que minimiza el gasto del presupuesto público. Pero lo que vemos es que el presupuesto de la Unión Europea y también la liquidez del Banco Europeo de Inversiones debería de alguna manera funcionar como un fondo de garantía que puede utilizarse continuamente para que no haya riesgo en el sector privado y se puede así eh, desencadenar mucha inversión del sector privado si miramos los ratios de apalancamiento Pensamos que 1 a 30, 30 era el riesgo de apalancamiento de Lehman Brothers. Bueno, pero vamos a ver, eso quiere decir que cada euro que se gasta o que se garantiza, se espera que milagrosamente da lugar a 30 euros de inversión privado, Utilizando el presupuesto europeo una y otra vez. De hecho, yo creo que la Unión Europea se está convirtiendo a sí misma en una especie de Lehman Brothers. Para darles un ejemplo, la Unión Europea ha adoptado este plan InvestEU. Este tiene un ratio de apalancamiento de 1 a 13,75. Pero lo importante es que no es EU Invest, no es la Unión Europea que invierte, es invertir en la Unión Europea. Es al revés. Eso ocurre también en los Países Bajos, en la India. Es decir, que la capacidad de eh, soportar riesgos se está utilizando. También es interesante, no sé si ven aquí en verde, eso se ha adoptado con el mandato de la transición verde, pero únicamente el 30% de todos los programas en realidad tienen que ser inversiones en la transición ecológica. Lo interesante, además de eso. Es que la mayoría de esos instrumentos, esos mecanismos de riesgo, lo realiza el grupo del Banco de Inversión Europeo en el, en el 75%, pero hay un 25% en el que la Comisión Europea puede contratar a cualquier agente financiero exterior. Si alguien le podría decir que, por favor, que se acerque al micro más y no se aleje, sería agradecido porque no le vimos nada bien desde la cabina. Que, que hable en el micro, por favor. Además de eso. Y, sí, por favor. Gracias. ¿eh? Es que si no, no le oigo. Muchas gracias. Además de eso, la Unión Europea también utiliza financiación fuera del balance. Utiliza la, la garantía de los estados miembros para poder lograr fondos de los mercados de capital. Es decir, la Unión Europea está emitiendo deuda en nombre de los estados miembros, porque según los tratados, la Unión Europea no puede emitir deuda, pero. Con un mandato del Consejo se puede hacer. Así que se está utilizando el presupuesto de la Unión Europea. Next Generation, Next Generation EU y el programa Pandemic Leave se ha financiado en un 100%. Así el, veremos que eso va en aumento, que se va a recobrar dinero a través de los mercados de capital. ¿Por qué es problemático todo eso? la unión europea está dando las riendas al capital financiero dentro de unos parámetros fijos. es decir, que es el capital financiero que decide si invertir o no. es el capital financiero que decide quién puede recibir un préstamo o una inversión en base a garantías de la unión europea. es también el capital financiero que decide en la velocidad de la descarbonización. ¿Se está fomentando un patrón de acumulación de deuda pública? Ellos no sé por qué asumen que la deuda pública es mala y la deuda privada es buena. Es, es decir, que quieren más deuda privada para hacer que las industrias europeas terminen liderando. Es decir, que son es deuda que está financiando eso, deuda privada que son aumenta la prevalencia la preponderancia del capital sobre la mano de obra. Y pensamos en el capital de las rentas. En este momento estamos dando dinero a organismos para que inviertan y eso tiene una implicación sobre la la política ecológica para ser para dar devolver estos pagos, las industrias tienen que crecer, pero eso no necesariamente está libre de la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, los deudores van a tener que priorizar el crecimiento a corto plazo. Eso nos plantea la pregunta cuánto deuda más podemos soportar. La deuda financia los arreglos tecnológicos. Eso es difícil porque no ve el futuro. Y brevemente quisiera añadir algo. Esta es una imagen dibujada por una persona que escribió un informe para el Parlamento de Europa. El capital financiero está dejando fuera la democracia. El Parlamento Europeo tiene derecho de supervisar el presupuesto de la Unión Europea. Pero como puede, podéis ver, hay una serie de instrumentos financieros alrededor del Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo no puede enmendar el presupuesto, lo puede mejorar o rechazar, pero no lo puede cambiar. Los Instrumentos financieros a menudo los adoptan con las normas del Consejo. Es decir, que el Parlamento Europeo ni siquiera se consulta. Y lo que ocurre, porque hay muchos fondos fuera del de presupuesto de la Unión Europea que deberían actuar como efecto amortiguador. Bueno, ya está tan lejos del micrófono, por favor. Es que se va cada vez más lejos. Sí, 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 gracias. Esto finalmente afecta al presupuesto y no sabemos lo que ocurre si acarrea uh, pérdidas cuando el presupuesto es utilizado como garantía. ¿Cuándo interviene el Parlamento Europeo? Aquí hablamos de la democracia formal que no puede comprender este laberinto de canales de financiación híbrida, de fondos, de um, financiación mixta fondos estructurales, ayudas estatales, garantías. Es impenetrable. Nadie está supervisando eso. Y eso está haciendo que el control democrático sea muy difícil. Además, vemos que la mano de obra también está siendo excluida. Queda fuera de los debates. Inicialmente eh, tuvimos la Confederación Europea Sindical, ETUC, que también eh, apoyaba esta política industrial, pero ahora eh, la Confederación Europea de Sindicatos está siendo cada vez más crítico en comparación con la, la ley sobre la reducción de la inflación, donde sí hay unos elementos incluidos en relación con la mano de obra. En el caso de esta política industrial no hay ningún factor condicionante. Si uno recibe una subvención de la Unión Europea, oficialmente no puede eh, ganar un beneficio, pero los instrumentos financieros sí permiten la consecución de beneficios. Así que estamos socializando los riesgos y privatizando los beneficios. Otra imagen que muestra lo complejo de ese tema. Hay muchos académicos que abogan que la Unión Europea o el Estado emprendedor debería eh, funcionar como formador de mercado y tomador de riesgo. Pero la pregunta es... Quién controla el proceso de innovación y quién y recibe los beneficios? Esas preguntas no se plantean. Yo diría que tenemos que realmente examinar cómo se está financiando los efectos. Y para cerrar, sí que hay ONGs que están mirando la financiación del Pacto Verde como el Citizens Observatory y tienen unas exigencias bastante radicales. Dic dicen, bueno, sí necesitamos la ayuda pública y privada para eh, las inversiones, así que están empezando a criticar este enfoque. Lo voy a dejar allí. Y gracias por prestar atención. Tengo ganas de escuchar vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera pedir disculpas a todos por llegar tarde. A Ángela y a los organizadores. Puedo daros miles de excusas, pero en realidad eh, no tengo ninguna excusa. Perdí eh, la noción del tiempo, así que pido disculpas. No me suele ocurrir a menudo. En el tiempo disponible, quisiera hablar sobre unas cuestiones clave de la evolución, el desarrollo del capitalismo en el centro de la economía mundial. Y con eso, básicamente, me refiero a los Estados Unidos, a algunos países europeos clave, algunos están en la Unión Europea, otros no. Hablaré un poco sobre la periferia de la economía mundial, es decir, la nueva división entre el centro y la periferia. Y finalmente espero poder ofreceros algunos, algunas conclusiones políticas. Finalmente, esto es trabajo que hemos realizado en Londres. Somos un equipo de 11. Este libro lo publicamos el año pasado. No es nada fácil leer ese libro, pero voy a intentar resumir lo, en relación a las cuestiones que nos importan aquí. Lo hemos llamado el interregno y así lo consideramos. La crisis de 2007 al 2009, a veces llamado como eh, la gran crisis financiera, en realidad no es una crisis financiera sino estructural. Y nosotros interpretamos eso como una crisis estructural. Una crisis en un punto de inflexión. Para nosotros esta crisis sí que fue un punto de inflexión. Es y el periodo después es muy interesante porque es bien diferente al periodo anterior. La pregunta es: ¿de qué manera? ¿Cómo caracterizamos los 15 años desde esa gran crisis? Nosotros creemos que es un interregnum en el sentido gramsciano, en el sentido de que eh, lo viejo ya ha agotado, pero no puede hacer lo nuevo. El sistema está intentando. Eh, dar lugar a una nueva configuración, dar luz a una nueva configuración. Y quería explicaros qué tipo de configuración será. El análisis que yo os voy a ofrecer es básicamente la economía política marxista bastante estándar a la hora de caracterizar un periodo. Habrá algo de información sobre la acumulación no financiera. Y también hablaré de la acumulación financiera, el Estado, el papel del Estado, la economía mundial y la, y la política. Es, esto es ambicioso hacerlo en 15 minutos, pero voy a hacer lo posible. Vamos a empezar entonces. ¿Cuáles son las características de estos 15 años, de este periodo de 15 años? ¿O qué creemos que son las características? Angela sí que ha cubierto algo importante y yo voy a referirme a lo que le ha dicho. Pero si sigo una lógica metodológica, la característica clave es la debilidad subyacente de la acumulación no financiera, la transformación y la globalización del capitalismo financiarizado, y quiero explicar cómo eso ha ocurrido en los últimos 15 años. La segunda característica que es llamativo de los últimos 15 años es el papel extraordinario del Estado. Hemos estado viviendo en un periodo de ideología neoliberal en el que el mercado es bueno y el Estado es malo, y el Estado debe hacer eso y, el, y no hacer el otro. Pero es increíble. El capitalismo contemporáneo en realidad es inconcebible sin la, la participación del Estado. La tercera característica muy importante de este periodo es una lucha intensificada para la hegemonía global. Es increíble. Son luchas imperialistas hegemónicas. No se ha visto eso desde la Primera Guerra Mundial. Y eso requiere un poco de investigación. Y la última característica que ha mencionado Ángeles son los problemas profundos de la democracia y la libertad. En los periodos de interregno, ya que no pueden hacer lo nuevo, terminamos con monstruos políticos. Eso es lo que tenemos, el surgimiento de monstruos políticos. Y vamos a explicar un poco más de eso. Voy a hablar ahora de la acumulación no financiera y voy a explicaros un poco cómo lo consideramos nosotros en nuestro libro y cómo lo analizamos. Si miramos los resultados de la acumulación y niveles de crecimiento, en primer lugar, Termino. Vemos que el crecimiento de la década anterior de la pandemia, de los años 2010, era lo peor de los años 70. La Unión Europea ha tenido el crecimiento más débil de todos. Esa década también parece que va a ser peor a nivel de crecimiento, por el momento. Así que tenemos el agotamiento de este dinamismo de acumulación una manera de reflejarlo y comprender por qué es así es en términos de lo que nosotros llamamos en la economía política marxista el mecanismo interno de acumulación. El mecanismo interno de acumulación se basa en el el tipo de beneficio y yo no soy una de las personas que interpreta muy bien, el tipo de beneficio. Pero lo que hace como cifra es resumir los patrones de acumulación. Es decir, ese mecanismo interno que viene directamente de Karl Marx, básicamente es bastante fácil. El capitalismo tiene que ver con eh, la competencia que se basa en la productividad y el crecimiento de la productividad, por lo tanto, es muy importante para la acumulación de capitales. La productividad aumenta si todo lo demás es igual, también debería aumentar la rentabilidad. Todo depende también de lo que ocurre con la inversión. Sí. El mecanismo más seguro para aumentar la productividad es aumentar la inversión, aunque sea contradictorio. Sí. Ese es el mecanismo interno. Y así funciona el capitalismo. También existe el mecanismo externo, que ha sido muy importante en los últimos 30, 40 años. Es, es un básicamente, básicamente es beneficio que depende de reducir los salarios, importar eh, commodities baratos para... Bajar las salarios reales y aumentar así el margen de beneficios. Ese es el mecanismo externo. El mecanismo externo es precisamente como su nombre lo dice: externo. Pero lo importante aquí es el mecanismo interno. Y eso es lo que deberíamos examinar en los países centrales: el crecimiento de productividad, la inversión y los beneficios. Si miramos a estos factores de forma uh, secuenciada, empezando con los beneficios, Miramos el tipo de beneficios, la tasa de beneficios para los Estados Unidos. Y así vemos lo que ha hecho este tipo de beneficio desde los años 80. Y no mucho, es decir, en términos de su trayectoria larga. Y lo digo porque hay que mirar siempre la tendencia a largo plazo. Si medimos la tasa de beneficio, hay que medirlo de forma sensata. Es decir, que es muy cíclico, sube y baja, pero a largo plazo es básicamente plano. La tasa de beneficio es básicamente plana, ha sido plana durante los últimos 40 años. En los últimos 15 años, que son los más lo que nos importa en esta cuestión, que son básicamente la última bajada, que es la gran crisis. Y lo que ocurre después es que se sube un poco, pero no se mantiene. En los últimos 15 años no se ha mantenido la tasa de beneficio. ¿Cómo podemos reflejar todo eso? Aquí vemos la, el crecimiento de la productividad de la mano de obra. Ese es el segundo factor. Es, es, no es la productividad en sí, va a un aumento, es la velocidad con la que aumenta la productividad de la mano de obra. Y si lo miramos para los países centrales y... Es, Aquí estamos hablando de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia y Japón. Vemos que es un patrón muy parecido. Vemos una debilidad sostenida del crecimiento en la, en la productividad, en toda la economía. Y eso es importante para la tasa de beneficio, ya que la tasa de beneficio depende de la economía. Si miramos ese gráfico... Vemos eh, un fallo en el aumento de la productividad de forma sostenida. Lo subrayo porque me imagino que ha, habéis llamado mucho sobre el milagro de la sexta revolución, de la inteligencia artificial. Esas revoluciones se empezaron cuando yo era eh, estudiante todavía. Y siempre se decía que se iba a transformar todo a través de esas revoluciones, etc. Pero ya vemos dónde estamos. Simplemente es incomparable con, con lo que hizo o con lo que provocó la invención de la electricidad, por ejemplo. Es un resultado muy interesante que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en el capitalismo contemporáneo. El hecho es que el tipo de crecimiento de productividad en el mundo en los últimos 15 años ha sido terrible, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya he indicado algo sobre la naturaleza de la tecnología. Yo no soy ex experto en tecnología, pero lo que es importante en todo caso es lo que han dicho los economistas políticos clásicos hace mucho tiempo, que es inversión. Si queremos crecimiento en la productividad y por lo tanto beneficios necesitamos inversión. es el factor más importante. vamos a mirar la inversión. qué es lo que ha mencionado angela antes. si miramos los cinco países centrales que he identificado antes es increíble. la inversión como proporción de pib va descendiendo. y no únicamente ahora sino durante décadas y desde la gran crisis de 2007-2009 ha sido Malísimo. Y Europa en el peor, en la peor situación. Básicamente carece de inversión. ¿Por qué? Pues muchas razones, y no voy a entrar en ellas. La naturaleza de la tecnología es muy importante, pero desde luego eh, la externalización de la capacidad hacia el extranjero, hacia Asia, donde sí hay inversión y crecimiento. Y la globalización del capital. Pero para nosotros, para los países centrales, esta es la imagen. Así que. ¿Mecanismo interno de la acumulación de capital en los países centrales no funciona o funciona mal? Como ya he indicado. Puedo decir mucho más sobre eso, pero es suficiente por el momento. ¿Qué ocurre con finanzas en ese contexto? ¿Qué ocurre con la acumulación financiera? Por otro lado, tenemos la financiarización. Tengo que decir que para mí la financiarización no es la causa de estos resultados tan débiles, la acumulación real. Y lo digo porque muchos libros sobre la financiarización lo subrayan y no es así. Deberíamos considerar la financiarización como un, algo que ocurre. A la vez que la debilidad de la acumulación no financiera, no como factor que lo causa. Sabemos que el capitalismo central se ha financiarizado. El centro de eso es los Estados Unidos, el Reino Unido, pero cada vez más en Europa. También España, en las últimas décadas. No quiero debatir la cuestión de la financiarización, pero lo que sí quiero decir es que el pico, la cima de la financiarización que termina con la era dorada es la crisis de 2007-2009. Lo que ocurrió después de 2007-2009 es que los bancos comerciales, que eran claves en la financiarización durante la era dorada, se quedaron atrás. En los últimos 15 años los bancos comerciales no han sido tan importantes como antes. En parte eso se debe a la legislación, porque sabemos que el capital banquero es muy susceptible a la legislación, porque no se conecta de alguna manera con la acumulación real como la capital, el capital producto. Porque tras la gran crisis hubo muchos reglamento, reglamentos para las grandes, los grandes bancos. Y lo que ocurre después de la retirada de la banca comercial es el auge de lo que nosotros llamamos los bancos en la sombra. Los bancos en la sombra son interesantes. Las instituciones financieras, que son muy populares, son básicamente Bancos en la sombra. Estos bancos paralelos en realidad no avanzan préstamos directos y no crean dinero. Lo digo porque hay mucho análisis que viene a decir que sí, estos bancos paralelos crean dinero, pero no es así. Pero son muy importantes y han sido muy importantes los últimos 15 años. Porque han carecido mientras los bancos comerciales se han estancado en cuanto a la financiarización. Esos bancos paralelos son básicamente gestores de carteras de distintos tipos: fondos de inversión, una variedad de fondos, fondos riesgo. Es muy difícil analizarlos y saber qué es la corriente porque son bancos paralelos. En la sombra, no tienen derecho, no tienen obligación de publicar sus resultados, al igual que los bancos comerciales. Esto lo analizamos en el libro. Y el crecimiento de esos bancos paralelos en los últimos 15 años, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en la Unión, en la Unión Europea, el crecimiento de los bancos paralelos ha hecho una concentración de la propiedad. Tres de los grandes fondos, Black, Law, State Street and Sol, los tres controlan alrededor del 50% de toda la financiación en los Estados Unidos. Y algunos ya están hablando en este sentido de la, del resurgimiento del capital de finanzas, no es así sin embargo tenemos que entender cómo funcionan los bancos paralelos en este sentido, este. tienen fondos pero no hay nin, ningún ninguna prueba de que guían el funcionamiento de las empresas tienen la, el capital pero no hay ninguna prueba de que dirigen las operaciones de las grandes empresas lo que tenemos es el surgimiento de este capitalismo financiarizado a través de esos bancos paralelos que funciona conjuntamente con grandes corporaciones no financieras, a veces relacionadas a través de la propiedad de la capital, pero uno no controla al otro. El capital financiero tiene que ver sobre el control los bancos y las finanzas no controlan la, el capital industrial hoy en día, cooperan, es un emparejamiento de los capitales. Y eso es lo que nosotros creemos que caracteriza el capitalismo contemporáneo, este especie de emparejamiento de los capitales, que es una forma muy agresiva de capitalismo. ¿Qué hace que eso sea posible, ese tipo de financiarización? ¿El Estado? El Estado ha, ha permitido el auge de los bancos paralelos y lo ha hecho a través de la emisión de su propia deuda. Deuda estatal, deuda pública, es el punto de inflexión para esta configuración de capitales de distintas formas, pero no tengo tiempo para analizarlo en profundidad una manera de reflejar es midiendo los beneficios financieros y los beneficios no financieros como un porcentaje del PIB en los Estados Unidos donde es posible porque en otros países no es posible si miramos la línea verde ese es el beneficio no financiero parecido lo que os he, uh, me, he explicado antes y luego los beneficios financieros como proporción de PIB ¿por qué lo hacemos como proporción del PIB? porque si intentamos medir el beneficio financiero en relación con el capital financiero tenemos el problema de pensar en qué es el capital financiero qué en, en, incluimos en el denominador así que aquí lo que vemos es la financiarización muestra claramente que el, el, lo que está ocurriendo con el beneficio financiero y el no financiero. Esto es para la banca, porque esto, los bancos paralelos no pueden medirse. Esto es para los bancos comerciales. ¿Y qué ha mantenido este patrón? Bueno, esto, la deuda. El endeudamiento, en este caso para los Estados Unidos, pero podría hacerse para otros países, pero los mejores datos vienen de los Estados Unidos y así vemos: tras la gran crisis, la deuda cooperativa desciende, también la deuda de las familias y la deuda pública. Se mantiene plano y el mecanismo es la, la deuda pública, es decir, es el Estado que ha impulsado los últimos 15 años y lo, lo que yo llamo la financiarización del Estado, basado en el Estado, a, a través de los bancos centrales. El término que ha mencionado Ángel eh, del de-risking es muy popular. ¿Qué significa el de-risking? En la práctica... Quiere decir que el Banco Central se mete en el mercado de capitales. La característica de los últimos 15 años es que el Banco Central ha surgido como una especie de dinosaurio que ha tragado el mercado de capitales. Es decir, el mercado de capitales no funciona sin el Banco Central. La dimensión del Banco Central central europeo y en la Reserva Federal de los Estados Unidos durante la crisis eran algo sin precedentes, nueve trillones de dólares de tamaño. Es enorme. Es decir, la provisión de liquidez a bancos paralelos que actúa como un mecanismo de securitización que permite el aumento sostenido en los precios de los activos, que es donde sacan los beneficios los bancos paralelos. Los tipos de interés pueden gestionar fruto de eso. El tipo de interés cero es un periodo increíble en el, la historia financiera del capitalismo. Los tipos de interés son muy importantes. Lo digo porque muchas personas están en guerra contra los tipos de interés, pero es un, algo muy importante y cuando baja hasta cero, eso llega a resultados complejos. La capacidad de engullir el mercado de capitales, que ahora está en manos del Banco Central, eh, recae sobre la capacidad del Banco Central de emitir dinero fiduciario no tengo tiempo para mostraros las cifras pero me imagino que muchos de vosotros habrá leído post Keynes and economics y lo que dice ahí eso es algo que ya sabemos que es cierto se ha subido se ha sabido en los últimos tres siglos la característica real de los últimos 15 años es el dinero público creado por los bancos centrales. Es básicamente dinero fiduciario, que es el mecanismo a través del que se puede absorber el riesgo. Eso es básicamente lo que viene a decir. Y lo que hace el Banco Central es anticipar la acumulación de capital. Esa es la acumulación financiera con la acumulación real y cómo lo entendemos nosotros. Y así es como funcionan ambos tipos de capital. Quiero decir un par de cosas sobre la dimensión global y voy a ser breve porque el tiempo se nos acaba. Mientras eso ha estado ocurriendo en el centro, ha habido una reconfiguración total de la periferia. Y lo que hemos visto es el resurgimiento de una periferia en una forma bien clásica. Y lo digo porque a partir de los años 1990 hemos escuchado muchas teorías diciendo que no hay imperialismo, no existe la periferia, somos una economía global, una economía única, pero no es así. El centro y la periferia existe y surge cuando el capitalismo crea el centro y la periferia y lo hace en una base capitalista. Lo interesante de este centro y periferia contemporáneos, que es que en el pasado la periferia se habría considerado como no capitalista o precapitalista, es decir, la periferia se... Eh, consideraba de una manera donde no hay un desarrollo agresivo y donde entran los países capitalistas para desarrollarlo. Pero no es así ya. Es como si se mantiene en la periferia. Es interesante ver cómo eso funciona. No tengo tiempo para explicarlo, pero voy a daros una idea de, de qué estoy hablando. La manera más fácil de observar eso es a través de flujos de capitales. En el debate de marxista capital, estos flujos de capital que atravesan fronteras y van del centro a la periferia son la palanca principal de eh, la creación de distintas capas en la economía mundial. Eso es muy importante. Tras la crisis del 2007-2009, los flujos dentro y fuera del centro, que son las principales zonas de flujos, los flujos de capitales entre países centrales descendieron y vemos una internacionalización de esta financiación en la sombra. BlackRock se convierte en un agente global. La acumulación de reservas de dólares, mientras tanto, eh, de la periferia cayó. Eso es muy importante. Y los flujos dentro y fuera de los países periféricos se mantienen, sin embargo. Pero algo que sí tengo que subrayar es que hay una diferencia en el orden entre eh, los flujos dentro del centro y los flujos del centro de la periferia. Eso se mide en un orden de 1 a 10. Es decir, que mucho menos va a la periferia. Pero si miramos los flujos en la periferia, lo interesante es que el crecimiento sostenido de flujos surge entre la periferia. Esa es una indicación que de por dónde va la economía mundial. Ya sé que se me acaba el tiempo. Y lo más importante es China en todo eso. Aquí vemos flujos por sectores flujos eh, periferal, periféricos que incluye China. China ha surgido como el inversor más importante, eh, la fuente más importante de los flujos de capital. Lo digo porque hay que entender el conflicto entre los Estados Unidos y China. China está, está surgiendo como un agente global y la competición Hegemónica tiene que ver con eso. No voy a hablar mucho sobre China, quizá podemos hablar más adelante, pero esta competición hegemónica es fundamentalmente entre los Estados y China. Y la respuesta es muy importante comprender las razones por las respuestas. Algunos piensan en 1914 y la división del mundo en bloques comerciales, los imperios territoriales ese tipo de cosas. Pero los bancos paralelos y el campo financiero contemporáneo no necesitan bloques, quieren dominar a todo el mundo. La competición es en, entre quién eh, decide las reglas del juego, cuáles son las instituciones y dónde está el, 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 el capital global. Así funciona el, el, capi, el la economía global. Y por eso hay un desafío hacia la posición hegemónica de los Estados Unidos. Y por eso el dólar es tan importante, porque es el eje fundamental, clave del poder hegemónico de los Estados Unidos. Y se está desafiando, se está cuestionando. Y todos los desafíos a la hegemonía estadounidense viene de la periferia. No hay ningún desafío que viene de los capi países capitalistas históricos. Europa ni siquiera está en el juego. Es un seguidor, no tiene capacidad de intervenir de forma independiente. Todos los desafíos, todos los problemas vienen de la periferia. Han vuelto a surgir y quieren uh, participar en las reglas del juego y quieren eh, formar parte del control de las reglas del juego, básicamente. ¿Es peligroso? Sí, es el periodo más peligroso del mundo desde, el dos, desde 1914. Lo digo porque algunos dicen: ah, oh, hemos pasado de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Pero hay que tener cuidado con lo que estamos deseando. El mundo era multipolar en 1914, eso desencadenó la Primera Guerra Mundial. Así que no hay que, no hay que olvidar que este es un momento muy peligroso. La competencia por primera vez es una competencia económica, no tiene que ver, no tiene una base ideológica. Cuando eran dos poderes, dos grandes poderes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, había una lucha política y ideológica, pero hoy es una lucha económica. Y eso es lo más peligroso desde 19 1914, porque si va a haber una tercera guerra mundial será la última. Y así estamos. Tengo información sobre China, pero no lo voy a repasar. P podéis disfrutar de los gráficos. Pero bueno, los resultados políticos. Y voy a terminar aquí. A nivel nacional. Eso es interesante porque las elecciones que acaban de celebrarse en Europa y en otros lugares reflejan esa historia. Porque lo que hemos visto en todas partes es una retirada del centro extremo. Que de alguna manera era lo que gestionaba antes, y el auge de la extrema derecha. Una nueva extrema derecha. Es decir, es la extrema derecha en nuevo formato. Puede que no tenga bigote y puede que no hable alemán con acento austriaco, pero no está muy lejos. Y en tercer lugar, y algo muy importante, posiblemente la vuelta de la izquierda radical. Ya sé que eso les interesa mucho a ustedes aquí. Francia es importante la vuelta de la izquierda radical. Yo no voy a explicar eso, doctora, de ahora. Pero lo que tengo que decir es que la izquierda radical no va a volver simplemente hablando de los derechos, ni cuestiones de género, ni cuestiones culturales. Esos son temas importantes. Pero si no comprendemos cómo funcionan las estructuras subyacentes del capitalismo eh, la izquierda radical no va a ser un jugador importante en todo este juego eh, Gracias por escucharme y pido disculpas de nuevo por llegar tarde um, okay well, uh, I will start with questions then I will a empezar con preguntas y luego voy a pasar la palabra a vosotros porque esto tendría que ser tenemos solo cinco minutos para las preguntas ya lo siento pero estamos muy vamos muy tarde voy a empezar Miguel tú no eres el moderador de hoy Así que voy a empezar con dos preguntas breves, pero sin que las contestéis, vamos a dar derecho al público a plantear preguntas. En primer lugar, quiero que reflexionéis sobre el, la Europa neoliberal actual. En teoría, la idea es que la, el comercio libre nos va a dar paz a Europa, pero ahora estamos viendo genocidio en todo el mundo. En Gaza eso es un aviso a la Unión Europea y lo vemos en Ucrania y también lo vemos en la nueva economía de la guerra. Algo que también está quitando o paseando inversiones en política industrial y llevándolos a la esfera militar. Vemos que Francia y Alemania recortan sus inversiones en la economía verde. Vemos esta división mágica entre la democracia y la economía de mercado, ya no existe. La mitad de Europa es semifascista. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Creo que en ambos, ambas presentaciones ha habido una reflexión profunda. Me pregunto si, si seguís a Marx y si miramos al capitalismo real, vemos que hay una reducción en costes y en beneficios en las cinco grandes empresas del mundo. Si miramos esas cinco grandes empresas del mundo, la inversión en los últimos años... Ha sido de 120 mil millones de euros en de Eran 52 mil millones hace cinco años. Así que estamos viendo mucha inversión aquí en servicios de inteligencia artificial, la construcción de centros de datos. Esa idea de la economía de, las, de los rentistas que no me. No me gusta, es algo que deberíamos hablar, eh, esas dos cuestiones. Tenéis ahora cinco minutos para responder, pero antes vamos a pasar la palabra a los de la sala que tienen que hacer uso del micrófono, por favor. How many people, all, how many to make ¿Cuántas personas quieren plantear una pregunta? More. No más de dos. vale ah, vale bueno solo comentar que podéis hacer las preguntas en castellano no osque... bueno en castellano no sé si nos queda <laughs> no voy a hablar por las traductoras pero podéis hablar en castellano y ellas también tienen traducción simultánea vale para si alguien se siente más cómoda para que sepáis y por supuesto también en inglés eh, bueno puedo hablar en castellano no o sea puedo hacer la pregunta en castellano vale eh, Tendré que dar un casco a los que han hecho la presentación, que si no van a escuchar la interpretación. Creo que es un, una palabra que de tanto usarse ha perdido su capacidad analítica o su capacidad expreta, eh, explicativa. ¿A qué me refiero? El neoliberalismo puede ser un sistema de valores o una forma cultural, pero sobre todo es una forma económica, o lo fue el consenso de Washington. No estamos en el consenso de Washington. Eso ha quedado atrás. Entre otras cosas, eso es lo que decía Costas, eh, más o menos, o al menos mi interpretación. Me refiero a que ha vuelto la política industrial. Tenemos a Biden que literalmente pagó una planta de microchips taiwanesa, TSMC la puso no sé en qué estado, pero en Estados Unidos, aun sabiendo que era un 50% más caro producir ahí que en Taiwán. Tenemos los fondos Next Generation EU. Eh, tenemos eh, la vuelta de los mecanismos fiscales expansivos en Europa. En Estados Unidos mucho más. Eh, tenemos una deuda pública que está batiendo récords históricos. Es verdad que tenemos también la contingencia histórica del COVID, vamos a decir. <laughs> Pero antes de eso, también se puede decir que a partir de 2013-2014 el balance del Banco Central Europeo aumenta, en, o sea, se multiplica por 4 o 5 más o menos. También se puede decir que a finales de 2023 en el, en el balance del Banco Central Europeo había 4,6 billones europeos de deuda pública y corporativa. No sé hasta qué punto esto casa con el neoliberalismo, como consenso de Washington. O sea, tenemos la vuelta de la política industrial y la vuelta de la política fiscal. Mañamos a la pregunta, camarada, por favor. Sí, disculpa. Entonces, eh, de alguna manera, ayer Nacho Álvarez hablaba de controles de precios a la energía, hablaba de, de que estamos en un momento de disputa, de que la disputa se lleva a partir de de las opiniones, de la política. Yo creo que no. Yo creo que, que la historia no se explica a partir de, con, de contingencias personales, sino que el capitalismo tiene unas leyes de desarrollo. Lo habéis estado explicando. Entonces la pregunta es, si lo nuevo, la nueva forma de capitalismo, tiene que ver más con este nuevo eh, capitalismo expansivo, un nuevo consenso macroeconómico de políticas fiscales fuertes, de capitalismo expansivo, entre otras cosas porque Europa está casi en recesión o las perspectivas de crecimiento europeo al menos son muchísimo más limitadas que lo que ocurría hace una década. Entonces, ¿qué lugar queda para los economistas radicales, para la economía crítica? Es decir, si la, la, lo que era la economía crítica es ahora el mainstream económico o apunta a serlo, esto ya es una cosa mía. No sé qué opinión tenéis, pero si apunta a ser eso, ¿dónde queda entonces la economía crítica? Eh, ¿Alguna pregunta más antes de que contesten? Bye. A ver. A ver, ¿quién era por aquí? Uh, so Mi pregunta tiene que ver con la multipolaridad. Yo creo que ya nos has explicado cuál es tu opinión si sí, entiendo bien hay que tener cuidado con la multipolaridad puede ser algo que no deseable pero a pesar de los peligros de la multipolaridad me, me preguntaba si eso necesariamente excluye el hecho de que las fuerzas progresistas sobre todo en la periferia podría apalancarlo para a su favor a su propio bien para su propio bien ¿Algo eh, ¿no más? ¿Por aquí? ¿No? ¿Angelanda en costas? ¿Doy que es un orden? y después costas en ese orden. No voy a moverme de aquí y voy a limitarme a hablar al micrófono. Si le he entendido bien su pregunta. Hay mucha bibliografía que habla del post neoliberalismo. Es decir, que hemos dejado atrás el camino neoliberal estrecho, aparentemente, pero eso no quiere decir que en cuanto veamos la cabeza visible del Estado, que así se termina el neoliberalismo. A mí me gusta la definición de David Harvey. David Harvey dice que el neoliberalismo libera al capital de sus limitaciones sociales y económicas. Y eso es lo que está ocurriendo todavía. Si miramos en la historia del neoliberalismo, se ha cambiado, se ha transformado en distintas formas, nunca ha salido en su... Modo más puro, es decir, que no tenemos una teoría sobre el aspecto que debería tener el neoliberalismo. Es decir, que el neoliberalismo tiene victorias, pero nunca son victorias finalistas. Es muy difícil con lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el, es difícil definir qué es el neoliberalismo. La política industrial siempre ha sido un pilar central de la integración europea, recientemente. Vamos, la política industrial de la era neoliberal eran los partenariados público-privados y ahora vemos que los partenariados público-privados y el mecanismo de financiación es lo que llevamos trabajando con ello desde los años 1990 y está en pleno auge. Yo no confío en la bibliografía. Hay muchos economistas políticos críticos que hablan del post-neoliberalismo y es que... Estos no han mirado las consecuencias de todo eso. La acumulación de capital sigue, todo tiene que ver con la competencia, la competencia capitalista es capital contra capital, capital contra el mano de obra, mano de obra contra mano de obra y en este proceso creamos lo que ha mencionado Costas la concentración de procesos de producción y de mano de obra en algunas zonas y en otras no. Esta competencia capitalista se intensifica y está desvaluando la mano de obra. La productividad que ha mencionado Costas, miremos por ejemplo las políticas de la Unión Europea y no he podido meterme en ese tema. En cada Estado miembro hay un consejo de productividad que utiliza los costes de mano de obra como indicador. Es decir, que si las, los salarios están por encima de la productividad, hay que intervenir como Estado para reducir los costes de mano de obra para atraer los inversores. De eso se está hablando. Estamos siempre hablando de aumentar la productividad. Eso es una devaluación interna, porque no podemos devaluar. El, el, el euro lo el tenemos que hacer internamente. Eso lo vemos hasta cierto punto en Grecia, y sé que Costas lo conoce mejor, pero seguimos con la devaluación interna de la mano de obra, y eso lo estamos viendo. Y lo vemos ahora con los fascistas que llegan al poder. Yo no veo el final del neoliberalismo, ni muchísimo menos. Tenemos que ser muy cuidadosos e intentar darle sentido a lo que observamos. No debería eh, hablar más porque llega la pausa de café. Costas. Estoy de acuerdo con Anselm. El neoliberalismo tal y como lo considero yo y mis compañeros en este trabajo, es básicamente un marco de ideología y política económica. Y el tipo de capitalismo en, en, en un entorno neoliberal es una financiarización, como ya he mencionado. Hablamos de la globalización y el capital productivo, que es capital del periodo, es decir, capital que se traslada al extranjero. Quiero explicar la importancia de eso. Capital es internacional desde su nacimiento. El primer, la primera forma de capital que conocemos históricamente es el capital en préstamo, que no conoce fronteras. Eh, la internacionalización del capital de commodities también se ha mencionado. Y eso. Lo ha, lo ha dominado Euro, Europa, pero la internacionalización del capital productivo es bastante reciente. Es claro por qué. Porque lo que vemos es que tenemos que garantizar las condiciones de producción. Eso requiere conocimiento local, poder, todo tipo de detalles que no están disponibles de inmediato. Eso lo hemos visto cada vez más en el siglo XX. En el periodo actual, el capitalismo del que hablamos lo afecta el capital globalizado de producción. Eso, son lo que, eso es lo que son las cadenas de producción. El capital de produ productivo se internacionaliza sin derechos de propiedad. Históricamente hemos visto, pues, por ejemplo, empresas dominantes que subsidian, que establecen filiales en el extranjero. Pero las cadenas de valor global son llamativos porque un, una cadena de valor, cuando recibe el capital, recibe el capital de producción desde fuera sin tener los problemas de propiedad. Se controla a través de precios, a través de... Eh, acceso a los mercados, pero no hay derechos de propiedad sobre él. Es como un formato anciano del capitalismo. Y eso es característico del periodo moderno. De eso hablamos cuando hablamos de la globalización también del capital financiero, la globalización de los bancos paralelos. El neoliberalismo es la ideología que está detrás de eso. Estas formas de capital saben muy bien que dependen del Estado, sobre todo el capital financiero, que habla mucho del mercado y la ineficiencia o la eficiencia. La forma más ineficiente del capital es el capital financiero. Los bancos son inútiles. Cuando tienen que hacer una transacción básica y continuamente hablan de la eficiencia, es increíble, pero dependen del Estado. Y así muere el neoliberalismo, el Estado y cómo movilizarlo. Y eso es lo que he intentado decir. Un último tema sobre la multipolaridad. Yo no defiendo la unipolaridad. No quiero que me malinterpreten. Y si lo defiendo o no, ha desaparecido. Da igual, no va a volver. La unipolaridad ha durado 30 años y no va a volver. Los Estados Unidos puede que no lo sepa aún, pero es la verdad. La cuestión es cómo comprendemos la multipolaridad que surge. ¿Qué decimos desde la izquierda? Yo entiendo que como política económica o un país en la periferia podría sacar provecho del, del área que se ha abierto para su política. Eso es bueno. El consenso de Washington ya no nos dice lo que tenemos que hacer. Hay opciones. Pero desde la perspectiva de la izquierda, la defensa de la multipolaridad no es el camino a seguir, para mí, en mi opinión. Desde una perspectiva de izquierdas, el argumento tiene que ser para el internacionalismo independiente entre la clase trabajadora, no la multipolaridad. No estamos a favor de la Rusia de Putin ni la, ni el, la China de Xi Jinping. El argumento tiene que ser una posición independiente para la clase trabajadora, no el tipo de capital que está luchando. Yo no quiero vivir en un mundo que domina el partido comunista chino ni un mundo dominado por el capital indio. Y yo entiendo, entiendo que es mejor tener más de un centro, pero desde la perspectiva de la clase trabajadora, eso no es el camino a seguir. El internacionalismo independiente es lo que realmente funciona. Se me, quedado, me he quedado sin tiempo. Quiero decir algo sobre la política industrial. La política industrial. ¿Cómo vuelve la izquierda radical y qué dice? Tenemos, bueno, todos estamos hablando de la política industrial. La, los Estados a, a, aplica el, un tipo de eh, política industrial. Están haciendo un reshoring de su capacidad productiva. La Unión Europea está haciendo algo parecido, eso lo ha dicho Angela. Pero a mí me parece que eso será la cuestión económica y política más importante en el futuro próximo. Si vamos a tener la vuelta de la izquierda socialista, tenemos que tener una opinión independiente sobre eso. ¿Qué tipo de política industrial queremos? ¿Qué tipo de refundición de... Capacidad de producción en nuestros propios países, en España, en Grecia, en el Reino Unido, donde se está hablando de eso ahora mismo. Desde la perspectiva de la izquierda, eso tiene que ser una política industrial que sirve los intereses de mano de obra contra los intereses del capital. Así el balance se inclinaría hacia la mano de obra y no hacia el capital. Pero no tengo una respuesta para ofrecer. Pero así es lo que deberíamos examinar en la izquierda, en el futuro muy próximo. Muchas gracias. No, no lo voy a repetir. Ha sido un placer tener a Ángela y a aquí. Y bueno, eh, un privilegio vuestras intervenciones. cayó eh, bueno nada solo informativo vamos a tener café. como vamos un poco tarde volvemos a las 11.45, cuarenta y vale aquí con la última mesa y como ayer el café será aquí al lado bueno azteco este la gustio este y decía que buenos días y muchas gracias a todas por acercaros a lo que es la última mesa redonda del curso de verano de Economía Crítica en Acción.